Hola, hoy día les tengo una propuesta. Les quiero proponer otra perspectiva para pensar un nuevo modelo de mundo, un lugar, una nueva creencia donde el cuerpo y la mente son una unidad. Pero antes de ir a ese tema, lo primero que les quiero pedir es que piensen en la palabra danza. Y en todas las imágenes que se nos ocurren cuando pensamos en la danza. Ahora quiero que ese concepto lo incorporen, lo recuerden. Y ya les voy a pedir cuando sea el momento de volver a recordarlo. Comenzamos. El cuerpo. ¿Se han fijado que nuestro cuerpo solo toma protagonismo cuando nos duele? ¿O cuando deja de funcionar? ¿Cuántos de ustedes realizan actividades donde el cuerpo es protagonista? Muchos pensarán, yo no hago ejercicio, no soy deportista. Bueno, les quiero contar que en estos momentos el cuerpo está siendo protagonista y que justamente el hecho de caminar hasta acá, sentarse en estas butacas, oír, escuchar, permite que todas las sensaciones, todos los sentidos estén disponibles para percibir este proceso cognitivo que estamos teniendo en este momento. Pero seguramente ustedes pensarán, no, en realidad es mi mente la que está procesando toda esta información. Bueno, eso es lo que vamos a ir aprendiendo a lo largo de esta charla. Cuando yo era niña, existían unos dibujos animados donde el cuerpo era entendido como una máquina. Me acuerdo justamente de un episodio donde las neuronas funcionaban como especies de computadoras maquinadas por estos ingenieros que estaban detrás. La idea del cuerpo como una fábrica que iba produciendo glóbulos blancos. Bueno, en fin, esta imagen no está tan lejana a cómo entendemos el cuerpo hoy. Incluso hace poco los niños pudieron ver una película de dibujos animados donde la mente controlaba las emociones a partir de pequeños seres que estaban justamente controlando los estados anímicos del cuerpo. Esta idea del de cuerpo como una máquina no es nada nuevo. Por ejemplo, este dibujo es una imagen de... 1926, que justamente instala esta idea de el cuerpo, nuestro cuerpo como una máquina. Esta idea de la máquina viene justamente con otro fenómeno dentro de la historia, que es eh, la modernidad. La modernidad, que es el concepto que va a aparecer en cualquier momento en la pantalla, es justamente un momento histórico donde surge la idea del progreso. Sabemos que la ciencia es importante, sabemos que el futuro es importante y ese progreso va justamente de la mano de la máquina, de las fábricas, de la producción. Nuestro cuerpo comienza a entenderse entonces como un espacio de rendimiento, de productividad. Hoy día tenemos una imagen del cuerpo eh, bastante enfocada en los músculos no esta idea del cuerpo musculoso de hecho cuando estamos estresados muchos amigos nos dicen hoy anda al gimnasio en el gimnasio vas a poder desarrollar tu cuerpo desarrollar tu musculatura y hoy día esta sería un poco la imagen de ese cuerpo máquina un cuerpo que tiene que rendir que tiene que darlo al máximo no importa el cansancio tenemos que rendir bueno la verdad es que el cuerpo no es un robot y el cuerpo tiene una sabiduría que muy pocas veces logramos entender. Y hay cosas que la razón no puede manejar. En algunas culturas, de hecho, se dice que cuando tomamos conciencia de nuestra respiración, de nuestro cuerpo, recién ahí es cuando conectamos con nosotros mismos. Yo les quiero contar, eh, bueno, este personaje que está acá es Platón. Platón identificó de alguna manera que el mundo estaba dividido en dos. El mundo de las ideas. Y el mundo de lo sensible. Y justamente le dio importancia al mundo de las ideas porque era lo que permitía entender el mundo exterior, la razón. Este otro personaje se llama Descartes. Este señor inventó una frase que quizás muchos de ustedes han visto en más de alguna camiseta, que dice pienso, luego existo. Como se dan cuenta, la base de nuestra sociedad occidental está fundamentada en el pensamiento. Pero yo les quiero contar algo. Como les dije al comienzo de esta charla, hoy día les voy a proponer una nueva perspectiva, un nuevo modelo de creencia. Y eso es que cuerpo y lenguaje es una división, perdón, cuerpo y cuerpo y mente es una división en el lenguaje, no en la realidad. En la realidad somos una unidad. Ahora para comprobar esto y la fuerza que tiene esta unidad, les voy a pedir a todos que se pongan de pie. ¿Sí? Arriba, todos, con ánimo. Les voy a pedir que estiren su mano derecha y cuando yo cuente tres, vamos a girar nuestra mano derecha hasta ver hasta dónde podemos llegar. ¿Sí? Entonces, a la cuenta de tres, uno, dos, tres y comenzamos a girar. Hasta donde nuestro cuerpo nos permita. Ok, volvemos, regresamos, bajamos el brazo y cerramos los ojos. Confíen en mí, es muy importante que en este momento todos cierren los ojos. Ahora vamos a imaginar que levantamos la mano derecha y volvemos a rotar. Lentamente rotamos e imaginamos cómo nuestro cuerpo gira, gira y va cada vez más allá. Más allá de los 180 grados, imaginamos cómo el cuerpo supera ese primer lugar donde llegó, ahora va más lejos. Lentamente, en nuestra mente, regresamos. Una respiración y ahora abrimos los ojos. Volvemos a estirar el brazo hacia adelante. Y a la cuenta de tres volvemos a llegar al máximo. Uno, dos, tres, giramos. Como pueden ver, en ese ejercicio, pueden volver. En ese ejercicio que acaban de hacer, como pueden ver, hay una potencia, ¿cierto? Del momento en que nuestra mente conecta con el cuerpo, pueden llegar mucho más allá. Los invito a sentarse. Esa unidad, esa potencia que tiene la relación del cuerpo y la mente también la podemos encontrar o más bien se restablece o se vuelve a conectar justamente con la danza. La danza entonces sería un camino para unir mente y cuerpo. ¿Se acuerdan cuando les dije al comienzo de la charla que pensaran en la danza? Probablemente las imágenes que surgieron en sus cabezas son muy parecidas a estas imágenes. La imagen del ballet o quizás... Una imagen un poquito más contemporánea. Bueno, todas estas imágenes de la danza están eh, conectadas con la idea de la especialización. ¿Cierto? Cuando hablamos de la modernidad, hace un rato atrás decíamos que es importante la productividad, el rendimiento, y también la modernidad nos trajo la especialidad. Y en este caso, la especialización de cuerpos que se entrenan, cuerpos que son virtuosos, que ejecutan, que pueden hacer cosas que ningún otro cuerpo puede hacer. Ese es un aspecto de la danza, un aspecto que está vinculado más bien al arte, a la entretención, pero hoy día les quiero decir que la danza está mucho más cerca de lo que nosotros pensamos. La podemos encontrar en cosas muy cotidianas y es porque los invito a pensar no solo en la palabra danza, sino en este caso en la palabra movimiento, el movimiento de nuestros cuerpos conectados con la mente. A continuación les quiero poner un ejemplo. Donde podemos ver justamente cómo la danza puede aparecer en otros contextos. Bueno, lo que acaban de ver es un jaca de los All Blacks de Nueva Zelanda. Esta es una danza ancestral maorí, que se usaba justamente para enfrentar a los rivales. En Chile, que también tenemos nuestro lado polinésico, en la isla de Pascua se practica el joco. Y pueden encontrar, si navegan por internet, algunas imágenes de jocos realizados en la isla de Pascua con el elenco, bueno, con la gente que participa del, del, del grupo de fútbol. Así que los invito después a, a buscarlo. Este es un ejemplo para que podamos conectar cómo el movimiento del cuerpo y la danza se encuentran en cosas tan cotidianas como incluso en el deporte. Ahora, ¿qué nos entrega la danza? Para responder a esta pregunta... Es importante hacer otra pregunta. Muchos de ustedes, y estoy segura que todos en esta sala, hemos bailado. Ya sea en una fiesta, recordemos nuestro fin de semana, más de alguno bailó en algún evento, en, el, en alguna discoteca, en un matrimonio. Bueno, yo les quiero preguntar a ustedes: ¿cómo se sienten después de bailar? Recuerden esa sensación. La danza nos permite justamente conectarnos con nuestro cuerpo, pero también con el cuerpo de los demás. Nos permite pensar con el cuerpo. Dentro de la danza existen una serie de movimientos que podemos entender como movimientos ancestrales. Imagínense las primeras culturas que crearon los rituales, los crearon justamente para entender el mundo. Hoy día, en nuestras danzas, en las danzas que practicamos, muchas veces están también transferencias de información. La imagen de nuestros padres bailando, o incluso, quizás muchos de ustedes imitando a Michael Jackson. Más de alguno imitó algún videoclip. Y esto quiere decir que la imagen de la danza, cierto, contiene en sí una serie de movimientos que también pertenecen a movimientos ancestrales. Michael Jackson le copió muchas culturas para finalmente crear su coreografía. Por lo tanto, si la danza nos entrega expresión, conexión con nuestro cuerpo, sabiduría, ¿cierto? Y de alguna forma una manera saludable de relacionarnos con otros, podemos llegar a pensar incluso que la danza es conocimiento. Y en este punto podríamos decir que la danza y el arte en general pueden llegar a ser tan importantes como la ciencia. Cuando un artista desarrolla su obra, investiga. ¿Y qué es lo que investiga? Justamente la conexión con diferentes temáticas. La danza puede hablar tanto de política como de amor. Hoy día les quiero mostrar cómo la danza puede también ser un medio que puede ayudar incluso a nuestra sociedad, a la manera en cómo nos conectamos y justamente a lo que hablamos entre la conexión de la mente y el cuerpo. La danza como un medio. En Austria existe una artista chilena que se llama Amanda Piña que creó en conjunto con la Consejería de Arte y Ciencia del presidente de Austria, el primer, movimiento, o sea, perdón, el primer Ministerio de Asuntos del Movimiento. En esta imagen está Amanda Piña junto con Daniel Zimmerman y en el centro está el expresidente de Austria Hans Fischer. Ellos crearon este ministerio con la intención de proteger justamente la, el movimiento de los cuerpos libres en el espacio. Imagínense esa metáfora justamente en tiempos donde la libertad del espacio está lleno de fronteras. Para ellos es muy importante velar justamente por eh, el resguardo de estos movimientos. Incluso tienen una base de datos de donaciones de movimientos y lo que vemos ahora es justamente al presidente de Austria realizando una donación de movimientos. Ellos también se dedican a resguardar los movimientos en peligro de extinción. Imagínense ustedes. Piensen hoy cuántos movimientos han dejado de hacer. Actualmente es muy fácil encontrarnos a nosotros mismos haciendo este movimiento, pero cuando éramos niños probablemente lo que más hacíamos era este movimiento. Si pensamos hoy en las culturas indígenas y en todos los movimientos que se han dejado de hacer, imagínense cuántos movimientos hoy se encuentran justamente en peligro de extinción. Otro ejemplo de cómo la danza puede ser un medio Está nuevamente en Chile con una artista que se llama María Cíbal. Ella creó un proyecto que se llama Transmisor, que es un proyecto de inclusión social para la comunidad no oyente. A través de su cuerpo María crea una radio en tiempo real que transmite para aquel que no oye tanto en sonido como iluminación y movimiento el lenguaje de señas, canciones populares. Es un proyecto inclusivo porque aquel que no oye puede percibir la música, y para aquellos que sí oímos, al momento de colocarnos los audífonos, podemos ver esta imagen que les voy a mostrar a continuación. Ponemos el video. Y sacar la voz. En este caso, la danza y el cuerpo del intérprete permiten a otros oír la música. Si la danza puede llegar a ser tan importante en la política pública al punto de crear un ministerio, o puede permitir proyectos tan inclusivos como este, Imagínense si extrapolamos esta experiencia al arte en general. ¿Cuál es el rol que puede entregar el arte hoy a la sociedad? Joseph Boyce, un artista de la performance, decía, todos somos artistas. Cada día construimos nuestra imagen, elegimos la ropa que vamos a usar, establecemos ciertos diseños estéticos en las cosas que hacemos, en cómo nos relacionamos con las personas, e incluso hoy a través de las redes sociales somos capaces de crear imágenes. Y lenguaje todo junto. ¿Cuántos de nosotros realmente somos empáticos con la creación artística? Todos somos artistas, pero ¿cuántos valoramos el arte? Hoy día la única lógica posible de valoración del arte se instala desde el sistema económico. Hoy día el arte se valora a través de la compra de obras, de la compra de productos. Toda esta lógica económica ha hecho que el artista tenga que ser cada vez más empresario, que tenga que crear industrias culturales, que tenga que desarrollar marketing, vender sus productos. Y finalmente esto ha generado una idea utilitaria del arte. Hoy día hay obras que valen millones y millones de pesos, cifras que no podemos ni siquiera imaginar. Sin embargo, ¿cuántas personas realmente apoyan el proceso de creación? Si hoy día Van Gogh estuviera vivo, probablemente muchas personas apoyarían a Van Gogh, le darían espacios, le darían residencias, lugares para trabajar. Imagínense cuántos artistas hoy día no cuentan con esos medios. La misión de hoy es justamente que nos enfrentemos a, este, a esta temática, que podamos identificar cuáles son las necesidades de los artistas y cómo el arte puede incluirse en la sociedad. Para mí es muy importante entender que el artista también es un investigador, que los procesos de creación son tan importantes en la sociedad y que aportan conocimiento. Yo entendí esto hace muchos años y desde hace varios años atrás comencé desarrollando un festival de artes escénicas en mi propia casa. Hoy día dirijo el primer centro de creación y residencia artística que funciona como un laboratorio donde los artistas pueden específicamente estar ahí para crear. La invitación es que nosotros, desde todas nuestras profesiones, podamos justamente pensar de qué manera hoy el arte se puede incluir, no solo a través del valor económico, la posibilidad que el artista tenga un libre albedrío a la hora de crear y que no se convierta en un empresario. Eso es algo, un desafío que tenemos todavía que cumplir como sociedad. Muchas gracias.